ha comenzado la recolección de firmas para revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otras autoridades regionales y municipales. La iniciativa surge después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, declarara procedentes 27 solicitudes de compra de kits para este propósito, lo que permite iniciar oficialmente el proceso de recolección de firmas. La OMPE ha establecido que se necesita recolectar firmas equivalentes al 25% del padrón electoral. En el caso de Lima, serían aproximadamente 1.900.000 firmas antes del 12 de octubre de 2024. Los motivos detrás de esta solicitud incluyen el incumplimiento de promesas electorales por parte de López Aliaga, como la de convertir a Lima en una potencia mundial, la gestión ineficiente de la ciudad, endeudamiento a largo plazo, abuso de autoridad, acumulación de basura y despidos arbitrarios de trabajadores municipales. Este proceso se desarrolla en los distritos de Ate, Miraflores y Surquillo, además de distintos distritos en las provincias de Ancash, Arequipa, Cañete, Cusco, Junín, entre otros. Luego de recolectarse las firmas necesarias en cada región, deben validarse en RENIEC, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Si esta entidad concluye que son verdaderas, ya se puede solicitar que se consulte a la población si revoca o no a la autoridad en cuestión. En caso de ser aprobada la revocatoria, el alcalde será reemplazado por el primer regidor en funciones. ¿Qué opinas?